Y en el sur del país, personal de aduanas de Tacna decomisó mercadería de contrabando que se encontraba en camiones procedentes de Puno. La mercadería consistente en televisores, pantalla plana, LCD, licores, jabones, pilas, zapatillas, bebidas gaseosas, entre otros, cuyo monto asciende a los 60 mil nuevos soles, es parte del cargamento que transportaba un convoy de 5 camiones denominado La Culebra del Sur, siendo intervenidos en el kilómetro 145 de la carretera Tacna-Tarata, en la zona de Libini. Al respecto, Juan Flores, jefe de la central de gestión, indicó que luego de intervenirse los camiones, los efectivos de aduanas fueron agredidos por los contrabandistas, logrando incautarse solo lo que podíamos observar. Nosotros intervenimos los camiones y ellos nos empiezan a agredir, bloquean sus camiones para no movilizarlos. Estamos en una zona inhóspita, es una pampa inhóspita en el cual es nuestras fuerzas, que son los oficiales de aduanas, fueron retenidos por los contrabandistas. Asimismo, indicó que licores finos, zapatillas, son el tipo de mercancía que circula por esta ruta, manifestando que estos productos ingresaron al país por medio de la zona franca. Hay mercancía, especialmente los licores, tienen el sticker de Sultatanga, ¿no? Finalmente dijo que por las próximas fiestas navideñas los operativos y control de contrabando serán más intensos, con el fin de cumplir el objetivo, el cual es la lucha contra el contrabando.